Información, análisis y opinión. Punto por punto. Miércoles 18 de agosto, la información más importante ocurrida en Morelos es la siguiente. De nada sirvió la alerta de género en Morelos. La cifra exhibe el fracaso de los gobiernos de Graco y Cuauhtémoc. Durante los meses de este año, que van de enero a julio del 2021, los municipios con mayor número de feminicidios fueron Jutepec y Temixco, con 6 cada uno, superando por primera vez al municipio de Cuernavaca. No hay dinero que alcance en el sistema de agua potable de Cuernavaca, advierte Morelos Rinde Cuentas. Por la gran cantidad de rotación que tiene de personal, esto también es un problema para Zapac, tiene que pagar millones de pesos por laudos que ha perdido. Entonces, por todos lados tiene fuga de recursos, tiene problemas Zapac y la nómina es uno de ellos. Se multiplican las protestas por la ineptitud del Zapac y el Ayuntamiento de Cuernavaca. Hoy bloquearon su vida a Chalma, Morelos Norte y Álvaro Obregón. Que no vamos a culpar a nadie. Claro que él, Cuauhtémoc y todos los anteriores que nos gobernaron son culpables, porque esa deuda no se hace en un año, no se hace en dos años, es una mentira. Tomaron su pozo vecinos de Lomas de Aguatlán para evitar el corte de luz, hacen guardias. De la noche que se conectó la luz para que se echara a andar el pozo hasta la... Bueno, así que desde las 10 de la noche hasta ahorita estamos. Que paguen los responsables del quebranto de Zapac, demanda el presidente de la barra de abogados. Exigir presentar las denuncias y los juicios a efecto de que se deslinde responsabilidades y se sancione a quienes pudieran ser responsables de un ilícito. Denuncia al chofer del gobernador, red de corrupción en la Fiscalía General del Estado. Pero que ya no ocurra, que haya ya rotación, que ya vuelen cabezas, porque esto está fuera de control en la Fiscalía. No lo quieren ver, hacen puro show, que detuvieron a 10,000 personas, eso está en su cabeza nada más, porque en la realidad vivimos otra cosa. Llama a la diputada Tania Valentina Rodríguez a reactivar la mesa de reforma del Estado. El que tendremos la mano y acordar lo fundamental para que nos vaya bien a todas y a todos. Hago un llamado a las nuevas y nuevos diputados morenos para que pavimentemos juntos el camino de los acuerdos. Discapacitados reprueban a Jesús Corona por omisiones allá en la Heroica. No sé si hay omisión, no nos toman en cuenta. Y fíjese que ya es bastante gente que contamos con discapacidad, ¿no? Falsa alarma de bomba en Sivac movilizó a Protección Civil de Jutepec. Se recibió una llamada de amenaza de bomba en el Centro Control de Emergencias Sivac, donde se veían afectadas dos empresas que se ubican dentro del Parque Industrial de Sivac, en donde afortunadamente fue una falsa alarma. Entregará útiles escolares el alcalde de Yecapixtla para el regreso a clases. Su servidor Andrés Lagunas, gracias por su atención. Dele compartir, por favor. Excelente tarde, noche. Punto por punto.